¿Qué tal, pipones? ¿Cómo va? Antes de empezar con las misiones de la semana 0 y arranque, mencionar esto. Fortnite publicó diciendo que son conscientes de que los jugadores pueden estar teniendo problemas para iniciar sesión en Fortnite en Play 4 y 5. Indican reiniciar Fortnite si se quedan atascados al intentar iniciar sesión para solucionar este problema. Al seleccionar el botón tienda durante la pantalla final de partida, los jugadores se bloquearán y tendrán que hacer una pausa y salir del juego para continuar. No está previsto que este botón esté activo, por lo que van a eliminarlo. Comentan que corrigieron un problema que impedía a los jugadores participar en partidas personalizadas. Como se puede ver, el error de fijar misiones todavía sigue. Imagino que el de reemplazar misiones diarias también. Estos en específico son de salvar el mundo. Comentan que todos o casi todos los picos se ven con la rareza en gris. O sea, como que son picos comunes. Esto también en salvar el mundo. Hay algunos picos que mantienen la rareza. Por ejemplo, algunos de Marvel. Aunque, según comentan, hay algunos que son de la rareza Marvel que están en gris. Otro error que publicaron sería este. Las victorias que consigamos en VR están premiando incorrectamente con el paraguas del capítulo 5, temporada 1. En lugar de dar el actual paraguas del capítulo 5, temporada 3. Comentan que están trabajando para solucionar esto lo antes posible. Ya están disponibles para completar las misiones de la semana 0. Como se puede ver, son un total de 5 misiones. Una indica "Repara o reposta al máximo un vehículo". No entiendo cómo es que esto no funciona. Ahí está. Simplemente con pasar por encima cuenta. Otra inflige daño a oponentes, un total de 250 de daño. Bueno, inflige daño a oponentes un explosivo. Se completó esa. Usando la torreta esta explosiva. Otra visita a refinería radical, buque brutal y nitródromo. Nos marca las tres ubicaciones en el mapa. Con esta ya es la tercera ubicación, eh. Se completó, sí, se completó, perfecto. Otra destruye objetos desde un vehículo, un total de 150. 149 y 150 objetos destruidos desde el vehículo. Perfecto. Recorre cierta distancia mientras usas el turbo, un total de 2000 metros. Ah, se completó la de recorrer 2000 metros con el turbo activado. No me di cuenta, la verdad. Hoy también se habilitaron estas misiones de arranque. Son un total de nueve misiones. Una indica modifica un vehículo con una torreta de artillería o una torreta de lanzagranadas. Artillería torreta. Tengo que colocar eso, ¿no? A un auto. Vamos a colocarle. Bien. Se completó. Otra repara daño de vehículos con una estación de servicio. Un total de 500. Ahí van. Ahí está. 500 de 500. Atraviesa un aro potenciador en llamas. Un total de tres. Está, uno de tres. ¿Será que si vuelvo me cuenta de nuevo? Sí. Y con esto. 3 de 3. Perfecto, se completó. Recoge un medallón. Bueno, se acaba de morir uno acá. Agarro el medallón. Listo. Se completó esa misión. Este medallón era de Megalodon. Si no tenemos la suerte de encontrar justo a alguien que se muera y lo larga, tenemos que eliminar a alguno de los jefes. Inflige daño a oponentes bajo los efectos de la nitro, un total de 200 de daño. Se completó la infligir daño a oponentes bajo los efectos del nitro. Creo que usé esto para estar bajo los efectos del nitro. esto un gancho con unos nitro puños y aterriza con un puñetazo aéreo. Así que tenemos que tirar un gancho, pim, y caer. Listo. Se completó esa misión. Entra en un estanque de oasis y en el nitródromo. Nos marca varias ubicaciones en el mapa. Uno de dos, estanque, y ahora nos vamos al nitródromo. ¿Acá? Ah, acá nos tenemos que mandar. Perfecto. Se completó. Abre colecciones y revisa las menciones. Abre colecciones y revisa las menciones. Ah, ahí se completó eso. Abrí esto básicamente y me puse a mirar. Acepta un desafío del páramo. Nos marca cuatro ubicaciones en el mapa. ¿Esto es lo que necesitamos? Pim. No puedo usar objetos curativos, ¿ok? Listo, ahí está el desafío. Acepta un desafío del páramo. Tenemos envoltorio, marca de morador del páramo. Perfecto, de momento se completaron todas las misiones de arranque, ya no aparecen acá. Y también todas las misiones de la semana 0. En 4 días se habilitan las misiones de la semana 1.